la cámara para que se enteren nuestros espectadores. Cámara graba. Toma uno. En caso de terremoto, lo primero que hay que hacer es alejarse de muebles altos y alejarse de cuadros o estanterías que contengan cosas. Lo segundo, meterse debajo de una mesa que tenga un soporte fuerte encima. En la calle, alejarse de cortocircuitos o cables eléctricos. Y si está en la playa, subirse a un lugar elevado a causa de que haya maremotos. Sobre todo, tener mucha suerte. Tener mucha suerte, tener mucha suerte, tener mucha suerte. ¡Mira! ¡Se está moviendo! ¡Escondámonos! ¡Hay que salir! Estamos en telecolegio. Vamos a presentar a un alumno qué ha pasado, qué sentimientos ha tenido, qué ha sucedido, cómo se han dado cuenta. Yo me he dado cuenta de que había terremoto porque las sillas han empezado a temblar y una de ellas se ha caído. Entonces yo he sentido un temor por todos mis amigos. Ahora vamos a entrevistar a Zahira. Bueno, Zahira, que usted, ¿tú qué has sentido cuando sabías que estábamos en riesgo de morir? Miedo. Bueno, Joel, explíquenos, ¿qué ha pasado? Estábamos en la clase de 6B y hemos visto que se ha levantado el tejado. Y hombre, por una parte estoy muy asustado, pero contento, porque el colegio se va a derrumbar. ¿Puede explicar más o menos qué hicieron al saber que estábamos en peligro de muerte? Pues alegrarnos un poco, porque con el sonido podemos imaginar un montón de cosas y que al final no era un terremoto de verdad, sino que nosotros lo hemos hecho. Buena respuesta. Gracias por vuestra colaboración. Espero que no se destruya el colegio y os podéis ir.